adelante. Bueno, amigos, estamos con el promotor Henry Walton, un hombre que lleva décadas y décadas haciendo boxeo aquí en Miami. Henry, ya se acerca el 23 de septiembre, una fecha importante para ti porque es como un nuevo capítulo que abres en tu carrera como promotor. Vuelves a hacer boxeo, hiciste cosas en promociones, hiciste una historia en Hard Rock, pero ahora estás aquí en Miami. Cuéntame un poquito, ¿qué trae esta cartelera del 23 de septiembre? Bueno, el 23 de septiembre trae un sabor cubano total. Que como muchos saben, han llegado muchos boxeadores cubanos aquí al sur de la Florida, y he tenido el privilegio de poder tener una buena recomendación de Víctor Abreu, que fue el primer boxeador que firmé en la racha que llegaron los cubanos para acá. Y pues Víctor me dijo: Henry, van a llegar unos cubanos importantes aquí, y yo le he dicho, le he hablado muy bien de ti. Cuando llegaron aquí nos pusimos de acuerdo para reunirnos y hablar, y tuve el privilegio de poder firmarlos a ellos. Entonces La perspectiva para ellos es grande, porque son boxeadores que tienen mucha experiencia en el amateur. Son boxeadores dedicados, que se les ha dado todos los recursos que le hacen falta para poder hacerse campeones del mundo. Nosotros no lo trabajamos para, ¿cómo se dice la palabra en inglés? Spoil the fighter, que es mal acostumbrar al boxeador. Malcriarlos. Pero tenemos una cosa bien bonita en el equipo nosotros, que nosotros somos como familia. Nos hablamos claro. Si yo tengo que decirle algo a ellos, yo los cojo individuales y les hablo. No he tenido un problema con ninguno de ellos, ni espero tenerlo. Yo sé que hay otros boxeadores cubanos que han llegado, que no se han llevado bien con sus representantes o lo que sea, pero a nosotros no nos refleja nada de eso. Nosotros estamos nada más puestos para las cosas grandes que queremos hacer, los sueños que tienen ellos para poder lograr sus sueños, convirtiéndose en campeones del mundo, uno por uno o juntos a la misma vez. El día 23 de septiembre vamos a poder ver el debut de muchos de estos muchachos, de Jordan Barrera, de Yanquiel Navarro, Néstor Santana, Fernando Cusa, Hermes Horta, Víctor Abreu peleará su segunda pelea profesional, Frank Saldívar, el perro Saldívar, un equipo completo lleno de talento en cual el sur de la Florida va a poder venir. Y creo que la palabra es, eso es lo que ganan los fanáticos, ¿no? Porque por la primera vez vamos a ver boxeo de verdad, machado bien, bien, bien bueno por Chico Rivas. Y aquí nos encontramos en el Infinity of Coral Gables, el title sponsor de nosotros. Quería darle las gracias a Rob, a Richie, a Frank, a Chris, a Danny Radillo, mi gran amigo, mi hermano, que sin ellos no podía ser posible todas estas cosas. Entonces, esa noche vamos a estar rifando un carro en la cartelera. Usted es el primero que oye de la sorpresa. Vamos a hacer un key giveaway. En cuanto la gente llega, se registran, se le entrega una llave y después se escoge el día. Durante la cartelera vamos a anunciar el día donde la gente va a venir a reportarse en el dealer, a probar el carro. Y de las 1,200, 1,400 gente que vengan al dealer, una persona será el gran ganador de ese vehículo. ¿Cómo tú ves este 23 de septiembre? ¿Es el primer paso de algo grande? Yo creo que sí, que es el primer paso de algo grande. Estamos haciendo la cartelera en el Doubletree Hilton, que es el antiguo Radisson, en el Ballroom, en el MACC, Miami Airport Convention Center. Le damos las gracias a Roberto, que nos atendió muy bien para hacer las negociaciones para ir allá a hacer la cartelera. Y bueno, tenemos 4 días ya para el 2023 reservado, en la cual vamos a hacer boxeo en grande. Si vas a hacer 4 carteleras el 2023. Sí, bueno, 4 que ya tenemos reservadas, pero estamos mirando a ver si hacemos 6. Cada otro mes queremos hacer carteleras para mover a los muchachos y tener la acción. Todo depende de la acción en Miami, cómo vienen las demás promotores y cuántas carteleras van a hacer, porque no es bueno saturar el boxeo tampoco. Claro. El boxeo hay que dejar a la gente medio sedente para que quieran seguir viniendo y apoyando el boxeo. ¿Por qué hay que ir ese? ¿Qué es lo que más tú le dirías, fanático? Compra el ticket, porque esto es... Esto va a ser una gran noche de boxeo donde se van a ver muchas personalidades, se van a ver mucha gente famosa, se van a ver basquetbolistas, futbolistas, peloteros, artistas. Dice que viene Bernard Hawking, viene Shannon Briggs, viene... Shannon Briggs ya está confirmado que venía, Holyfield ya se le mandó la invitación, Bernard Hopkins se le mandó la invitación, Mickey Ward, mi gran hermano Mickey Ward me dijo que venía también. Así que se van a ver muchas caras famosas en la arena, y aparte, tienen que comprar sus tickets porque este va a ser el mejor evento del año, antes que se termine el año. También se va a ver a J.D. Martinez, Pretty Boy Martinez, que es un muchacho que vende muchos tickets aquí en el sur de la Florida, apoyado por mucha gente, lo quieren mucho. Así que va a estar bien lleno la cartelera, va a ser muy buena, la acción va a ser buena, las peleas están bien machadas.
Y creo que con el apoyo de Infinity, de Coral Gables, vamos a hacer muchas cosas grandes en el futuro. Gracias, Henry. Muchas gracias. Gracias a ustedes por todo. Un gran saludo a ESPN Deportes y el Nuevo Herald.